Capitán Harlock. La Odisea sin fin. Segundo viaje. Por quien duerme el amigo. Escúpelo ya y acabemos de una vez. No querrás que tu mujer y tus hijos lo pasen mal, ¿eh? No os diré nada. ¡Espera! Yo también quiero acompañarte. ¿Y yo? ¡Yo también voy! Me gustaría volver a soñar. Nadie tiene vetada la entrada en mi nave. Si eso es lo que quieres, ven al bosque de escombros. Ya no me sirves para nada. ¡Lárgate de aquí, escoria! ¡Desgraciados! Soy un cobarde. Hemos interrogado a los presentes en el bar. Y nos lo han dicho todo. Valiente pirata del espacio está hecho. No es más que un fugitivo solitario con su tripulación perdida. No nos costará nada arrestarle de una vez. Confío en ti, Onizuka. Eres nuestra última opción. Con 2 años más de trabajo me hubieran ascendido a jefe de la prefectura central. De todos los rincones del espacio, el capitán Harlock tenía que aparecer justo aquí. No puedo hacer nada. Es un mal endémico. Y a pesar de todo, nos trajo a los dos hasta aquí. Debería haberlo notado antes, maldita sea. Y bien, ¿qué hacemos ahora? Si no nos damos prisa, la policía nos atrapará. Iremos andando. Mi amigo nos espera, no muy lejos de aquí. Panopticón, planeta prisión. Dime, Irita, ¿crees que atraparán a Harlock? Con el sistema habitual de la policía, lo dudo mucho. El comisario del planeta de los desechos solo piensa en su carrera profesional, ¿verdad? Así es, presidente. Igual que hago yo. No podemos permitirnos ninguna mancha en el expediente. Te lo pedimos como un favor especial, Irita. Muy bien. No me extraña que aparezca precisamente ahora. Ese capitán Harlock siempre ha sido un maldito revolucionario. Ya lo creo. Traigo a la acusada de piratería, Kei Yuki. Por fin, has estado corriendo por el espacio como un caballo desbocado. Francamente, no pensaba que un comandante como usted usaría un truco tan cobarde. Sacrificar a 500 refugiados para tenderme una trampa. No eran refugiados, sino simples internos de nuestra prisión. ¿Cómo dice? Hombres que habían perdido la razón.
asesinos que cometieron las mayores abominaciones, menores de edad. Casi todos eran criminales que deberían haber sido condenados a la pena de muerte hace tiempo. Perdóneme, le había subestimado, comandante. Ah, por cierto, tengo noticias de tu querido capitán. ¿Ah? Te aseguro que podrás verle muy pronto. Os enviaré a los dos juntos a juicio. Capitán. ¡Mime! Bienvenido, Cero. Como tardabais tanto, he venido aquí a buscaros. ¿Eh? ¿Ah? ¡Alcohol! Tadashi, tengo que hablar contigo. Estos últimos años he estado concentrado en mis investigaciones y no he sido un buen padre para ti, pero... ¿Qué es esto? Es la Universidad Interespacial. ¿La Universidad Interespacial? ¿La que solo existe como una realidad virtual en un espacio vacío? ¿Qué hago yo aquí? Si tú estás aquí, quiere decir que el profesor está muerto. Yo soy Shizuka Namino, y era la ayudante de tu padre. Romperemos el sello que nos apresaba. Ha llegado la hora de volver a dominar el universo. Estamos en la biblioteca universitaria. Solo tienen derecho a usarla los más reputados investigadores. El profesor Daiba era uno de ellos. Al menos lo era cuando volvió como único superviviente de aquel equipo de investigadores que se creyó perdido. Luego empezó a hablar de cosas raras, a centrar su investigación en demonios y criaturas maléficas, y le tomaron por loco. Este era el despacho privado del profesor. Tras la muerte del usuario del despacho,
Es costumbre que un familiar suyo pueda acceder a él para recoger sus efectos personales. Son los integrantes del equipo de investigación que pereció en aquellas ruinas espaciales. Eran ellos. El profesor solía decir que la raza humana se había expandido demasiado, que tal vez los humanos fueran la manzana podrida del espacio. ¿Mencionó alguna vez a Nu? Nunca. Mi padre descifró las muestras de escritura que encontró en aquellas ruinas, pero había un nombre impronunciable. El nombre de un antiguo demonio. Ellos dijeron que se llamaba Nu. El profesor Daiba nunca me contaba los detalles de sus investigaciones secretas. Qué extraño. Mi padre nunca hablaba de esas cosas con nadie. Sin embargo, aquella vez me contó algo. No sé por qué, pero se me quedó grabado en la memoria. No disponemos de mucho tiempo. Recoge lo que necesites y marchémonos. Lo que necesite. Creo que no necesito nada de aquí. Te lo regalo. No, no puedes hacer eso. En cualquier caso, el profesor me encargó que te diera algo. Lo pasaré a formato de microchip para que puedas llevártelo. ¡Cuántos recuerdos! Nunca, nunca hubiera imaginado que estaba en semejante estercolero. A la Arcadia parece gustarle. No sé por qué. ¿Y ese ruido? Es la música de los abandonados. Son los restos de unas antiguas ruinas que encontraron en un planeta perdido hace tiempo. Luego los abandonaron aquí. Parece que se comunican entre ellos. El bosque de los escombros está hecho a base de restos de hallazgos interplanetarios cuyas investigaciones se detuvieron a medio camino porque a la Federación Planetaria no le gustó la idea y las declaró fuera de la ley. Las acciones de los seres humanos nunca tendrán ningún sentido. Vamos a hacer un brindis. Para celebrar nuestro reencuentro, Zero. La policía ha entrado ya en el bosque de los escombros. El capitán Harlock, el pirata criminal que hizo temblar el universo entero, tiene las horas de libertad contadas. Ya están aquí. ¿Qué hacemos, capitán? ¿Despegamos ya rumbo al espacio? ¿Sabe? No creo que ninguno de los de ayer venga a buscarnos. Hay uno que sí que vendrá. ¿Ah? Y tenemos que esperarle. De acuerdo. Me llevaré esto. ¿Tadashi? Sí. El profesor Daiba siempre decía que la ciencia existía para hacer feliz a la humanidad. Ese fue el motivo que le impulsó a seguir investigando hasta el final. Creo que le gustaría que supieras eso. Porque... Lo entiendo. Adiós y cuídate mucho. Con esto ha terminado mi papel. ¿Qué será esta extraña sensación? Desde el siglo XXI, los científicos llevan diciendo que las inteligencias artificiales carecemos de sentimientos. Si eso es verdad,
¿Por qué siento este dolor? Falta muy poco para que desaparezca. Mis conocimientos del profesor morirán conmigo. Espero haber sido capaz de transmitir su legado. Ojalá mi existencia haya tenido algún significado. Profesor, yo... Mira, Tadashi. Ese planeta tan azul es la Tierra, el hogar de los humanos. ¡Es nuestro hogar! Allí es donde duerme tu madre. ¿A qué has venido? Es que estaba preocupada por ti. Como en la ciudad está todo tan revuelto por culpa de la detención de Harlock, sale por la tele. Seguimos sin novedades. Un momento. Acabamos de recibir un comunicado de la policía. Esta tarde tiene previsto actuar el ejército. ¡La Fata Morgana! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ha aparecido un hombre! Amigo mío, ¿qué es lo que se escucha? Continuará. So long.
próximo capítulo... He tocado las puertas del infierno, del infierno. ¿Los cadáveres resucitaron? Arcadia, despegamos. La lejana llamada de Nunn.